Hola, soy Izzy de Izzy Painting Diamonds y en este vídeo vamos a hablar sobre mi colección de bolis para Diamond Painting. Hace unos meses hice una encuesta en Instagram y uno de los vídeos que más me pedisteis fue este, mis bolis. Desde entonces hasta ahora he adquirido bastantes más, por eso me he esperado a tenerlos todos o prácticamente todos ya en casa. Algunos han tardado bastantes porque venían desde lejos, pero aquí están. Como siempre os recuerdo, nada de esto es necesario, ¿vale? Es puro coleccionismo. Con tener un boli como el que viene en el kit, tienes de sobra para hacer esta manualidad. Es una inversión de dinero, así que aunque os guste mucho, hay que tener un poco de ojo con lo que tenemos y nuestro presupuesto. Vamos a verlos y espero que os guste. Vamos a empezar por los primeros bolis con los que nos encontramos en esta manualidad, que son este tipo de bolis. O como siempre os he dicho, a la hora de mejorar materiales, tanto bolis como bandejas no son necesarios. Pero sí que si me preguntáis cuando estáis empezando qué podéis hacer para hacerlo más cómodo, los bolis es la primera cosa que siempre recomiendo cambiar. Porque estos bolis son muy finos para la mano, sobre todo cuando trabajamos muchas horas. Los compramos junto con el kit, así que en realidad lo tenemos todo para empezar. Pero si ya nos vamos a dedicar de una manera un poco más permanente a la manualidad y nos gustaría tener cosas más cómodas, esto es lo primero que tenemos que cambiar. Las manos de los niños van bien, porque las manos de los niños son muchísimo más pequeñas. ¿Qué es lo que haríamos para cambiar estos dos bolis? Bueno, pues las opciones son infinitas. Mi colección es grande. No voy a decir que sea enorme, pero mi colección es grande. No tenéis que tener lo mismo que yo ni de lejos. Esto es mero coleccionismo. Como el que colecciona cartas, o el que colecciona sellos, o el que colecciona, yo qué sé, mariposas disecadas. Pues eso, una colección de bolígrafos hechos a mano. Una de las cosas más sencillas que podemos hacer para mejorar nuestros bolis es los bolis de cimo. Ya tenemos un vídeo en el que explico cómo se hacen estos bolis, ¿vale? Se compra el cimo, se pone alrededor y se hornea. Y ya sabéis, colores, tintas, bueno, lo que se os ocurra. Esta es una manera sencilla y sobre todo si cogéis una arcilla polimérica barata de conseguir unos bolis más cómodos. Veis que ya es algo más largo, ya es algo más gordito, se agarra de una manera mejor, es más ergonómico. Les podemos dar forma por arriba para que se acoplen un poco mejor a la mano. Esta es una forma, además, sobre todo de personalizarlos. Es una manera muy mona de dejarlos a nuestro gusto. Barato y además el fimo suele dar para bastantes bolígrafos. Y tenemos la materia prima, que es esta. Solo necesitaríamos la arcilla polimérica. De aquí pasamos a otros bolis. ¿Vale? Estos bolis, veis que tienen la misma punta para cogerlos. De estos hay varios. Hay uno que es como blandito, otro que tiene otro tipo de formas. Unos tenéis en AliExpress, en Amazon. En algunas cajitas que vienen varios bolis y varios accesorios, tienen bandejas, cera y tal, vienen este tipo de bolis. Son bastante cómodos, ¿vale? Son sencillos, son muy ligeros. Estos bolis no pesan nada y muy chulos. Este es un pez, luego tenía por ahí otro que era como una sirena. Los siguientes que podéis conseguir son estos. A mí cuando me los compré, tanto este como este, me costaron muchísimo dinero. Me costaron cerca de 20 euros porque no había. En el momento en el que yo los compré, no había. Los encontré en Etsy, en una tienda pequeña, japonesa, y la verdad es que me costaron 20 euros. Bueno, este fueron 18, pero vamos, y 19. Con este he trabajado muchísimo tiempo. Es un poco más grande que los que vienen. Este es mi boli original, el primer boli que yo me compré, el rosita. Y la verdad es que me alegré tanto de hacer esta compra con todas las horas que pasé. Este es de FG Normal, que me lo enviaron, que ya son un poco más grandes y un poco más gorditos. Estos bolis ahora mismo son muy sencillos de encontrar, ¿vale? Pasado el año y pico desde que los compré yo, ahora los tenemos en AliExpress en todas partes. Cuestan cerca, es que algunos no llegan a un euro. Un euro y poco, tienes de estos de un montón de colores, más gorditos, algunos tienen incluso formas diferentes. Es maravilloso porque ahora podemos acceder a un boli mucho más cómodo por muchísimo menos dinero. Incluso en Amazon, que lo tengo yo puesto en mi escaparate de Amazon, hay packs que vienen dos, entre 8 y 10 euros, depende, y tenerlos al día siguiente en casa. Cambia mucho el agarre, ya lo puedes apoyar en la mano, es más, mucho más ergonómico. Después de esto ya tenemos bolis diferentes. Por ejemplo, el boli de luz, que yo nunca lo había usado, me lo enviaron los de FG Normal en una colaboración y la verdad es que me gusta mucho. Anoche lo habría necesitado para terminar mi lienzo porque se me hizo muy tarde y me quedé sin luz, estaba en el exterior y esto me habría venido genial. Ilumina la zona en la que estamos trabajando y siempre vemos lo que estamos haciendo. La verdad es que son muy útiles, no pesan nada, se cargan con una batería por USB. Y me parecen de las cosas más útiles. Para mí el único fallo que tiene este boli es que no es muy largo. Sobre todo si trabajáis en zonas con poca luz o no veis bien, este boli es ideal. Ya pasamos a bolis de otros materiales, ¿vale? Estos eran bolis de plástico y vamos a pasar a bolis madera o resina o vidrio. Voy a enseñaros directamente los que yo vendo, los que yo diseño, que son de vidrio. Este es el original. Este
Este fue un regalo de Navidad que me hizo mi hermana y aquí empezamos ya con mi pequeña colección real, ¿vale? De cosas especiales y diferentes. Como veis, está grabado, pone Easy. Hecho a mano por una artesana de aquí de España, de Valencia, ¿vale? Maravillosa, que es la que me hace realidad lo que a mí se me ocurre, ¿vale? Estos son también creaciones suyas, les ponemos diamantitos dentro y estos son los que vendo yo. Y este le llamamos el reloj de arena. Lleva arena de playa, de la playa de Valencia, dentro. Y está chulísimo, la verdad es que es un recuerdo. A mí que me encanta la playa, bueno, este me lo regaló ella en especial. Y estos son los que diseñamos aquí y vendemos desde mi tienda de Etsy, ¿vale? Son bolis muy especiales, son resistentes a pesar de que son de vidrio, pesan ligeramente más y son cómodos. Del vidrio vamos a pasar a los de resina. Vamos a los básicos. Los básicos de resina son estos. Venden los moldes y estos me los ha hecho con mucho cariño Merchu. Que si veis mis directos de Instagram o de Twitch, Merchu siempre tiene una representación que es Merchu, ¿vale? Pues la mujer que me hizo a Merchu, el dragoncito, me hizo también los bolis. Son de resina, ¿vale? Como las bandejas que yo hago, como las bandejas que ella hace también. Y bueno, pues estos tienen forma cuadrada, ¿vale? Tienen un lado plano y son cómodos. La verdad es que son muy cómodos, son ligeros porque son de resina y son otra opción si los queremos hacer en casa. Los moldes para estos se venden en Amazon y en AliExpress. Son moldes para bolis normales, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ponerles una punta para diamond painting. Otra ventaja de estos es que pueden ser personalizados. Creo que hay alguna tienda más que los vende. Pero ahora vamos con los hechos a mano. Y cuando digo hechos a mano, el de los que acabo de enseñar de Merchu también están hechos a mano, pero me refiero a tallados a mano, ¿vale? Salen de bloques de resina o de madera como estos que tengo yo aquí, ¿veis? Salen de este tipo de bloques y hay que darles forma, hay que tallarlos, por eso son así de caros. Por eso los precios que rondan estos bolis son más altos. Este es de madera y este es de resina. También se personaliza, la madera se tiñe, la resina, bueno, pues con distintas tintas, igual que hacemos las bandejas, se hacen. Por eso, al tener que tallarlos y hacer los ladrillos, en inglés se llama blanks, cuestan más dinero, hay que invertir más en ellos. Son pequeñas piezas de arte porque son únicas en cierta manera, porque la tinta se comporta de manera diferente cada vez que haces uno de estos. De aquí salen los que voy a enseñar ahora, ¿vale? Aquí tenemos este que es de madera, como el ladrillo que os he enseñado antes. Es de KRZ Diamond Art, que están en Etsy, creo que ya bolis no venden, ya venden otras cosas. Es de madera, es muy ligero y se agarra muy bien. La verdad es que es muy cómodo, yo no lo uso mucho, este lo usa más quien conozca a Lucía, mi mano derecha, lo usa ella más, porque le gusta la ligereza, yo soy de bolis un pelín más pesados. Pero vamos, también depende del día. Y ahora voy a enseñaros, porque aunque no vamos a hacer la transición directamente, voy a enseñaros algunos que existen, que son mezcla de madera y resina, ¿vale? Los llaman híbridos. Son de tiendas diferentes, ahora los veremos un poco más de cerca, ¿vale? Para que veáis las cosas que se hacen con madera y resina. Los híbridos de madera y resina serían una mezcla entre, obviamente, madera y un boli de resina, como estos. Pueden venir así, más separados. Este es uno de los primeros que hizo Lazy River, me encanta tenerlo y estoy súper orgullosa de haber tenido este bolígrafo. Pero no se hacen así con un corte tan grande, pero a mí me gusta mucho. La madera está tratada, la verdad es que es precioso. Y luego tenemos estos, que también los hay en mini, ¿vale? Todos estos tienen trozos de madera de algún tipo. Hay pinos, hay flores de pino, hay flores más gorditas, hay trozos de madera. Este lleva madera de cactus dentro. Dan juego, dan mucho juego. Todo esto es natural, ¿de acuerdo? La madera esta es natural, ¿vale? Son flores naturales o madera que en algún sitio pues ha sido tallada, tratada e incluida en los ladrillos con la resina. Vamos a continuar con este bolígrafo. Me tocó en un sorteo de Instagram. Es de Croma Diamond Art Pens. Ahora tienen la tienda cerrada en Etsy, pero vamos, tienen un grupo en Facebook también, creo, además. Y estos los lanzan y la quien llegue los compra. Los lanzan en Etsy cada X tiempo, cuando tienen una colección grande y los ponen a la venta. Y cuando hay, pues se compran. Suelen agotarse también. El problema de estos bolis, que son también tan especiales y hechos a mano y tal, es que vuelan. No suelen durar mucho en las ventas. Es bastante complicado. Este porque a mí me tocó en un concurso, pero realmente nunca he conseguido acceder a una venta de estos. Está muy chulo, la verdad. No es uno de los que más uso, es muy largo, pero es cómodo. Antes de ponernos a hablar de los tallados a mano, tenemos los bolis de recordarme, ¿vale? Estos todavía no tengo claro si son de resina o de plástico o de acrílicos, probablemente es acrílico. Y la verdad es que da igual, porque el material es bastante ligero igual, que es lo que nos importa. El juego que dan los colores es precioso, da para muchísimas formas.
Tiene distintos grosores y distintas formas. Me falta uno, pero que es igual que este con otro estampado. Estos me los mandaron ellos en una colaboración y la verdad es que estoy bastante contenta. Este sobre todo lo uso con el multiplace. Hicimos un vídeo para ellos que también está aquí en YouTube y la verdad es que muy contenta. Fueron súper amables en enviármelos y son muy cómodos. Como os he dicho, lo del tema de los bolis es algo súper personal. Hay quien tiene un boli y lo usa siempre y como hay quien tiene como yo que va cambiando de boli cada 5 minutos. Vamos a seguir con una de las primeras tiendas en las que compré. No la primera, pero es una de las primeras, que es Lazy River. Lazy River trabaja a través de su página web y para enterarte de cuándo son las ventas y de cuándo se vende y de cuándo sube las cosas, hay que seguir su página de Instagram. Básicamente hay que ser muy rápido, son muy especiales, no suele haber dos iguales, sobre todo porque además la resina hace dibujos diferentes en cada uno. Cada artista que hace los bolis, que talla los bolis, tiene su estilo propio, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso los bolis son tan diferentes entre sí, cada uno tiene su estilo. Y mezcla los colores o compra en tiendas de ladrillos diferentes y ahí encontramos las diferencias entre vendedores. Estos son muy cómodos, a mí me gustan mucho, son casi de los que más uso y aquí viene mi gusto personal en los bolis y en la forma de los bolis. Casi todos los bolis que vais a ver tienen alguna de las puntas con esta forma, ¿vale? Para mí es importante que por lo menos una de las puntas, no tiene por qué ser todas porque a veces necesito cambiar, pero la punta más cómoda para mi mano tiene que hacer esta forma. Aquí como que me sujeta los dedos, me da la impresión de que tengo más precisión y estoy más cómoda. Es una de las cosas que yo elijo cuando elijo bolis. Rondan entre los $28 y los $40, pues entre 25 euros y unos 35 euros aproximadamente, depende del modelo, si es más grande o más pequeño. Vamos con otra de las tiendas en las que más compro y vais a verlo porque tengo muchos bolis de esa tienda. Me habéis oído hablar de ella muchísimas veces y con razón, porque están muy cerquita de aquí, de España, tienen unos precios muy competitivos y unas piezas bastante originales. Estos son Chez Plus Le Chateau. Esta es la tienda. También puedes seguirlos en Instagram, en Facebook, sobre todo su grupo de Facebook es muy activo, y en Etsy. Con esto se compra a través de Etsy. Antes era más fácil comprar en su tienda, ahora hay que correr, igual que con todas las tiendas de este tipo. Estos son los primeros que compré, este fue el primero, que a mí me encanta porque además es la única tienda, o debería ser la única tienda que tiene esta terminación, ¿vale? Que es un alineador, un straightener, para alinear los diamantes. Este fue el primero que tuve yo. Y viene ya integrado en el boli. Si no usas las dos puntas, como yo, que no usas los multiplacer mucho, esta punta es muy útil, porque eso tienes que dar la vuelta al boli y darle. Este me lo regalaron por Navidad, mi amiga Chris. La verdad es que me encanta, tiene unos colores preciosos, es muy cómodo, son cómodas. Y estos son mis últimas adquisiciones. Son híbridos, ¿saben? Ellos hacen bastantes híbridos, prácticamente todo lo que hacen últimamente son híbridos y es que se les da muy bien. Este es un híbrido con resina y madera. Estos son los trocitos de madera, tiene diferentes texturas, lo podéis notar. Se sortearon en Facebook y cuando digo se sortea a quien lo compra, ¿vale? Porque no hay suficientes ladrillos como para todo el mundo. Entonces tú te apuntas con el ladrillo que te gusta. Imaginaos que esto antes era esto, tú pujas por uno de estos y una vez que te ha tocado en el sorteo ya decides la forma que quieres. Tienen varias formas para elegir, esta es la que elegí yo. Como os he dicho, siempre elijo que una de las puntas tenga esta forma. Y funciona igual con todos, menos con estos dos que estaban a la venta al principio cuando abrieron la tienda. Y bueno, les iba de otra manera, ahora han avanzado mucho. Los precios, estos dos son 30 euros, ¿vale? Más el envío. Como os he dicho, tienes que ir a su grupo de Facebook y pujar con el que te guste y que te toque. Si te toca en el sorteo, pues te escriben, lo pagas a través de Etsy, porque ellos venden siempre a través de Etsy, aunque los sorteos se hagan en Facebook, venden a través de Etsy. Este, por ejemplo, es muy chulo, tiene flores secas dentro y resina de color azul. Es muy chulo. De hecho, se nota, al tacto se notan las flores. Además, es súper cómodo, lo estuve usando ayer porque es muy ligero. Una de las ventajas de algunos de estos bolis es la ligereza, la resina en general no pesa mucho. Y son ligeros, y esos son muy cómodos. Luego hablaré de los chiquinines. ¿Por qué chiquinines? Pequeños, small, lo que queráis. Yo pensaba que eran más decorativos que otra cosa y me los esperaba un pelín más grandes. En el anterior cuadro que estaba haciendo los he usado muchísimo porque no sé por qué los agarro de otra manera y para mí son comodísimos. Tengo tres chiquititos, ahora os enseño el otro y la verdad es que súper contenta con ellos. Estos son 15 euros y los venden así ya hechos. Estos simplemente sacan todos los que van a subir, los suben a Etsy y el que llegue primero se lo lleva. Es bastante difícil conseguirlos, ¿eh? No creáis que es algo sencillo tampoco, porque se agotan en Etsy siempre. Vamos a hablar de
mi siguiente colección, que es Donna Bass. Donna Bass es una mujer súper agradable, pero súper agradable. Hablé con ella para estos bolis y la verdad es que tanto para este como para estos, bueno, un sol. Ahora está de vacaciones, volverá para principios de julio. Se venden a través de su grupo de Facebook. Se vende por el mismo sistema que se pluges a todo. Cuelgan un boli que ya está hecho y te ofreces a comprarlo. Y se sortean. Hay dos maneras. Tienes los sorteos de los bolis y las subastas. Los bolis más especiales tienen cosas dentro y están hechos de una manera un poco especial, se subastan. Porque son piezas más únicas, más complicadas de hacer. De esos yo no tengo ninguno porque las subastas se van a más de 100 euros y yo no puedo pagar. Es que no se me ocurre pagar 100 euros por un boli. Todavía no descarto que algún día lo haga. Donna es la original de los Egg Pens. O sea, Donna talló originalmente los Egg Pens. Ahora los podemos encontrar en más sitios. ¿Cómo los llamo yo? Huevolis. Los huevolis son suyos, son originales. Tienen dos puntas también, se le puede poner aquí otra. Y es una manera, ahora los hablaremos, pero es una manera diferente de agarrar un boli, ¿vale? Sobre todo la gente que tiene problemas de mano, artrosis o que pasa muchas horas como yo y necesita cambiar de forma, esto ayuda mucho. No tiene tanta precisión a la hora de colocar, pero la verdad es que para la mano es un gran descanso. No son fáciles de encontrar, ¿eh? Para este, bueno, tuve mucha suerte y cuando me tocó uno que no está aquí porque no es mío, es de Merchu, a la hora de ir a comprarlo, como soy de España, me dijo, ¿quieres alguno más que ya te los envío por el mismo precio en el envío? Y dije, vale, ¿puedes hacerme otro huevoli? Y me enseñó varios ladrillos gordos, que son ladrillos diferentes, varios blanks diferentes. Yo elegí este, que me parecía como una galaxia, y me lo talló. Y la verdad es que es bastante bonito. Al igual que me talló este, le pedí un unicorn poop, que es caca de unicornio, se llama a este estampado y a este estampado, ¿vale? Este es más, se llama oily, que es como aceitoso, porque tiene, pues eso, se ve como más caído, tiene un toque más metalizado, se llama así oily, ¿vale? Y tiene como un anillo incrustado, ¿vale? Esto se hace tallándolo a mano, ¿vale? Lo van tallando hasta que queda el anillo. Todos estos están tallados con el torno a mano, ¿vale? Y este igual, este lo conseguí gracias a Merchu, que le tocó a ella uno de los sorteos y le pedimos otro. Porque quería una caca de unicornio, porque es uno de mis estampados favoritos. Es que me encanta, o sea, todo lo que tenga este estampado me flipa. Y me pidió uno de ellos, por supuesto, pagados. O sea, aquí no hay ningún regalo, ¿vale? Yo todo esto lo he comprado. Menos los de recordarme, todos estos los he comprado. La inversión de dinero es alta. Estos en concreto están entre los... Creo que este me costó 35 dólares. Este también... No, 40 dólares. Y este fue un poco menos. Fueron 25, creo. Hablo en dólares porque es en la moneda en la que ellos me cobran. Lo dicho, no son baratos, son para coleccionar ni tampoco son necesarios. Estos son Bistro Blanks, ¿vale? Son de Bistro Blanks, Diane es la dueña y autora de los bolígrafos. Son chulísimos, son diferentes. Como os he dicho antes, cada artista, cada artesano tiene su manera de tallar. Y esta pues los hace de otra manera y luego creo que los barniza. Son macizos, no voy a decir que son ligeros, pero tampoco son muy pesados y son cómodos cuando necesitas que tu mano ocupe bastante. Son bolis muy grandes, ¿eh? Son bastante grandes, pero son cómodos. Hace piezas especiales también a través de su grupo de Facebook. El sistema es el mismo que el de Donna Bass. Este me ha incrustado y hecho a mano ella misma un unicornio. Confirmo, con arcilla polimérica, ¿vale? Me dieron un pequeño susto porque han tardado mucho en llegar, de ahí que se retrasara tanto este vídeo. Es muy chulo, hace muchas formas, ¿vale? Incrusta muchas formas. Hace muchos bolis con nombres dentro, con otro tipo de animales, con formas, los extremos con distintas decoraciones, no solo este. Este boli ya es más caro, estos son 65 dólares, pero claro, es que es muy especial. Ya se llevan mucho, también Donna los hace con cosas dentro. Se están empezando a llevar un poco más, que quiero decir que son piezas únicas, siguen siendo piezas caras y hay muy pocas. Ya no solo las hace Diane en Bistro Blanks. Y me encantan. Pesa, pero es cómodo y lo uso mucho porque es mi unicornio. Lleva ese unicornio muy especial porque le falta un abrigo. También me talló este, que fue a través de lo que lo conseguí. Ella preguntó quién quería bolis de este tipo, pastel. Y a mí, que me encantan todos los pastel y lo que es un multicolor, pues se lo pedí. Y lo mismo que Donna, me dijo, ¿necesitas alguno más? ¿Quieres alguno más? Que por el precio del envío te meto más. Y dije que sí. Y nació la unicornio,
Y este, que además la hizo bastante ilusión y a mí también, porque la dije que me mandara uno de estos que tienen algún pequeño fallo y se quedan sin casa y los tiene ahí, son más baratos de conseguir. Y le dije, mira, envíame uno que te guste mucho a ti y ya lo eliges tú. Y me mandó este que tiene plumas dentro y la madera está de cactus. Vaya, ella es de Florida. Y los pequeños fallos que tiene es que aquí se le cayó, por ejemplo, un diamante. Y a mí me parece que son fallos mínimos que le dan una personalidad especial al boli y a mí me encantan este tipo de cosas. Igual que al unicornio le falta una oreja y es más mío. No sé, son como cosas un poco más especiales para mí. Todos son muy cómodos, son los más pesados y más grandes que tengo, esos. Y ya vamos con la penúltima, que no me ha dado tiempo a usarlo, dentro de los de resina, que es de Pens by DJ, que también funciona igual, otro grupo de Facebook. Me vais a decir, ¿dónde está ese grupo de Facebook? ¿Cómo se entra ese grupo de Facebook? Son grupos privados, se entra por invitación y normalmente entras en uno y ya te van invitando los demás. Pero yo no puedo meter a nadie, ¿vale? O sea que aunque me preguntéis, yo lo único que puedo hacer es deciros el nombre y que vosotros solicitéis la entrada a través de Facebook. Este es de resina entero, los hacen híbridos, también tiene una forma muy particular. Estas formas a mí me resultan muy cómodas, como ya os he dicho, y todos sus bolis tienen estos extremos, ¿vale? Cada artista, como ya os he comentado, tiene su propio estilo a la hora de tallar. Y en este caso, el de TJ es este estilo. Esta parte brilla en la oscuridad, que tiene como dentro una pieza de... creo que es, no sé si es plástico o resina, que hace como de forma de panal de abeja y brilla en la oscuridad. Luego aquí tenemos resina transparente con purpurina y aquí tenemos resina un poco más opaca. Y la verdad es que hace unos juegos de luces súper bonitos. Este le tengo que probar porque es bastante más grande de lo que me esperaba. A la hora de la foto no me lo esperaba tan grande, pero tiene pinta de cómodo. Y ahora vamos a cambiar de material. Estos son impresos en 3D, son de 3D Art, que es una tienda también francesa, que también hace bandejas impresas en 3D y algún cover. Y la verdad es que son súper majos, súper agradables, y hacer unas pequeñas piezas que a mí me alucina que estén impresas en 3D, la verdad. Esta es muy finita, yo no la uso mucho tampoco al ser tan finita, pero sí que es cierto que es ligera, y para manos pequeñas o a personas que les gustan los finos, la verdad es que es muy chulo. Y este es un poquito más grueso, la punta también está impresa en 3D, ¿vale? Es diferente, es otra manera diferente de trabajar. Yo soy más fan de este tipo de puntas, pero en realidad queda muy bien al boli y va muy bien. Y es original, toda la pieza está hecha de una vez, ¿vale? Está impresa de una vez. Me parece súper curioso, lo de aquí arriba es un diamante. Ya por último comentaros otra pequeña mejora que le podemos hacer a nuestros bolis, y es añadirles puntas de acero inoxidable. Everlasting Tips, estas son de esta marca, de Everlasting Tips. Ahora hay más distribuidores que las tienen. Estos están en Etsy, son un poco caras, son más delicadas, pero duran eternamente. Son pequeñas puntas de otro material que no dañan los diamantes, ¿vale? ¿Veis? Esta es entera. Este es un alineador, también tienen colocadores múltiples o multiplacer. Yo todavía no los tengo puestos porque tengo tantos bolis que no me decido en cuál poner. Porque dices, lo pones en tu favorito, pero ¿cuál es mi favorito? Si hay un montón y cada día uso unos diferentes. Estas son pequeñas puntas para sustituirlos por... hay dos, tengo dos sustituidos. Este y este. ¿Veis que son de color plata? Normalmente vienen en este color más metálico, más dorado. Son puntas un poco delicadas, hay que cambiarles la cera con un palillo para no rayarlas. No dañan nunca, ni se rompen, ni se doblan. Y eso siempre es una ventaja, la verdad. Estas son en chiquitito, se ponen quitando esta parte del plástico, ¿vale? Sacaríamos esta parte del plástico y meteríamos esta otra. Algún día decidiré cuáles son mis bolis favoritos y sustituiré las puntas por estas dos que me quedan aquí y por estas. Y como todos los bolis que tengo son especiales por alguna razón, porque me son cómodos, porque me ha costado conseguirlos, porque son originales, porque lo que sea, como todos los bolis tienen algo de especial, que esa es la idea cuando coleccionas algo, como en este caso bolis, algo que los hace míos y únicos y por lo que los disfruto cuando los uso. Y os preguntaréis, ¿los usas todos? La respuesta es sí, continuamente, porque enseguida me duele la mano y la tengo que cambiar. Que no es algo común, que no es algo normal, que con un boli vas de sobra, sí. No hace falta tener toda la colección. Esto es, como ya os he dicho antes, como el que colecciona barajas de cartas, pues se coleccionan bolis. Por eso a mí me gustan, son bolis hechos a mano, únicos, no va a haber dos iguales, no son baratos. Bueno, para mí merecen mucho la pena, son piezas únicas. Como ya os he dicho y no me cansaré de repetirlo, estas cosas no son necesarias. Solo son para mejorar y ya llega un momento en el que has mejorado y ya coleccionas. No todo el mundo los colecciona, hay quien colecciona bandejas. Yo soy más de coleccionar bolis. Pues estos son todos los que tengo aquí. Aquí están todos los que están y están todos los que son. Por ahora. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, pues no tengo tantos. Yo creí que tenía más. ¡Buh!
Bueno, ya hemos visto toda mi colección de bolis. Más o menos. Hay alguno más en camino. Espero que os haya gustado. La verdad es que no había repasado todos los que tenía. Simplemente los seguí añadiendo, los he ido añadiendo. Probablemente no sean los únicos. Y dentro de unos meses podamos hacer un vídeo nuevo. Como os he comentado antes, muchos de estos se consiguen a través de grupos de Facebook. Me vais a preguntar dónde. Van por invitación y por solicitud. Yo no os puedo incluir. Os dejaré de todas maneras debajo de cada boli de dónde vienen y podéis buscarlos en Facebook o en Etsy, si están en Etsy, y que tengáis suerte. Si os aceptan en el grupo, que yo creo que sí, que pues no suele haber problemas con eso. Contadme cuál es vuestro favorito aquí en comentarios o por Instagram, porque cada uno tiene gustos diferentes. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta, me podéis dejar aquí un comentario, aquí abajo un comentario. También contesto a preguntas, dudas y todo lo que queráis en Instagram. Tardo más o tardo menos, pero siempre contesto. Si os ha gustado el vídeo y os ha gustado mi canal, por favor suscribíos y darle a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós.